Está bien, está bien. Bien. Significación política, instancias de cooperación que sean cada vez más fuertes, que sean cada vez más vigentes y a partir de aquí generar también comercio, pero también otras instancias de cooperación. Así que hemos dado un paso muy importante para nosotros, también hemos generado para nosotros qué podemos hacer los dos. Los países del Mercosur. Así que muchas gracias, un gran honor y bueno, esperemos que a partir de acá sigamos cada vez más unidos y trabajando juntos de una manera más de tiempo. Gracias, Luis. En nombre del pueblo palestino, del liderazgo palestino, quiero dar mis gracias, las gracias de todos nosotros, a todos ustedes, por el pueblo palestino, donde el pueblo palestino ha marcado su lugar en el mapa mundial a través del reconocimiento de los países del continente, primero, y para Palestina también la posibilidad de firmar los países del Mercosur. Es una gran oportunidad para Palestina, Palestina para lo político, pero también la oportunidad de desarrollar mejor el intercambio de China. Y espero que a través de ello podamos seguir también el continente latinoamericano y con ese orgullo, y queremos ver que los países del Mercosur sean también involucrados en todo el proceso político y también que puede también soplar desde ese continente hacia el proceso de paz. Esperamos que todos ustedes puedan ayudarnos para poder acabar con el sufrimiento del pueblo palestino y llevar adelante un acuerdo de paz entre Palestina y Israel. Muchas gracias a todos.